Pese a que algunas empresas tuvieron cierres temporales debido a la crisis generada por la pandemia del COVID-19, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, Canacintra, afirmó que en el parque industrial no se registraron pérdidas significativas de empleos. Sí, de hecho muchas de las empresas de aquí del parque industrial se mantuvieron trabajando, ¿no? Aquí sobre todo en la época donde se cerraron algunas de las empresas. La parte del compromiso del cumplimiento de los protocolos, eso fue algo importante. Tenemos empresas que han estado creciendo orgánicamente, que son empresas que ya están establecidas y que han estado creciendo en la contratación de su personal. Por ejemplo, pues tenemos Costel Hecho, que constantemente está creciendo. Edgeway, que también está creciendo en cuanto a personal. Acutec, Yazaki, que son los que normalmente son los que están contratando, ¿no? Adriana Torres de la Huerta dijo que se ha mantenido un índice de entre 14.820 y 16.000 empleos, y aunque la pandemia golpeó a algunas empresas, la mayoría de las ubicadas en dicho complejo siguen generando empleos de planta fija y temporales. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.